llegó el día tan esperado. Nosotros somos Ingobernables Oficial TV. Yo soy Gaby Tapia. Pilar Martínez. Yo soy Lulú Anaya. Chivis Muñiz. Betty Ramírez. Y bueno, pues sean bienvenidos a este estreno de este programa aquí en Minnesota TV, donde vamos a tener aventuras, rock, cultura, arte, muchos géneros musicales como rock, punk, punk rock, mucho más, urbano. Blues, urbano. Así es que la invitación para que se conecten y nos vean ya, porque tenemos invitadazo de lujo, de súper lujo. ¿O no, chicas? Claro, gran padrino. Sí. Un gran padrino, así es que para toda esa bandita que está conectada, por favor, métanse a la página de Aquí Minnesota, que los estamos esperando, sus amigas. Ingobernables Oficial TV. Y bueno, pues vamos, qué sorpresas nos tienen más, a ver, chicas. Haciéndoles la invitación también, compartan. Vamos a estar desde aquí en Minnesota, en Ingobernables Oficial, _rock. Y bueno, pues esto empieza una aventura. Muchísimas gracias al maestro, porque no podría haber sido alguien mejor como él con esa trayectoria. Entonces, y recordarles, bueno, Betty y chicas, que este programa va a estar todos los días miércoles de 7 a 8 de la noche, todos los miércoles por Aquí Minnesota, aquí en Minnesota TV. Bueno, pues para comenzar con el programa, vamos a dejar un saludo de una banda reconocida aquí en esa, que es Rebelión Rockers. ¡Bravo! ¿Qué onda, banda? Nosotros somos el grupo Rebelión Rockers. Y bueno, pues saludamos e invitamos a todo el personal rocarrolero a que se conecte a Minnesota TV. Ahí van a poder ver videos, escuchar música, entrevistas de un chorro de bandas súper interesantes, por supuesto, de Rebelión Rockers. Y bueno, pues nada, conéctense, ahí estamos al pendiente. Y saludos de parte de su amigo Lupillo, voz y guitarra del grupo Rebelión. Juan Carlos en el bajo, Pedro Caro en la guitarra, Nitzman en la batería. Chido, somos el grupo Rebelión, saludos. Y bueno, como les había platicado, hoy tenemos invitado de lujo, un padrino a todo dar. Juan Hernández y su banda de blues es un grupo multifacético, un grupo que se ha consolidado por su profesionalismo, por su vocación en la música. Además que él pues le canta al amor, al desengaño, a la vida. También le canta a la verdad y a la mentira. Juan Hernández y su banda de blues es un grupo de los más reconocidos y los más exitosos en la escena del rock nacional mexicano. Celebrando hoy aquí en Minnesota TV sus 35 años de trayectoria, su aniversario, él es Juan Hernández y su banda de blues. Muchas gracias, fuerte el aplauso. ¿La banda está presente, sí o no? Que me lleva tu recuerdo de amor, y eso hace vibrar mi corazón. Ven, dame tu vida, dame tu amor. Ven, dame tu cuerpo, dame tu corazón. No lo cambiaría por mil riquezas, amor, ya que es un oasis este desierto de amor. Equivoqué el tiro y ahora solo estoy. Hoy pago mis culpas a este desamor. Ven, dame tu vida, dame tu amor. Ven, dame tu cuerpo, dame tu
corazón. Atrás, yo aún sigo atado a tu corazón, esa dulce cadena que es tu amor. Hoy pago mis culpas a este desamor. Dice, ven, dame tu vida, dame tu amor. Ven, dame tu cuerpo, dame tu corazón. La soledad no es dolor. Mientras demos vida a estas fábulas de amor. Dice, ven, dame tu vida, dame tu amor. Ven, dame tu cuerpo, dame tu gracias, muchas gracias. Les agradezco infinitamente aquí a mis grandes amigas, ahora compañeras también ya, porque estamos en un nuevo proyecto, este gran proyecto de Ingobernables Oficial, de verdad, de apoyar al rock mexicano. El camino es largo, muchachas, de verdad, pero les deseo mucha suerte y les deseo un andar feliz por este largo y sinuoso camino del rock mexicano. Y agradezco también a toda la banda que está conectando, en especial también aquí en Minnesota, como siempre, en Minnesota TV. ¡Yeah! ¡Que vive el rock mexicano! Es verdad. Dice. Es verdad, te he visto besar a un nuevo amor y la me duele y me parte el corazón. Y ahora, ¿cómo le digo a ese corazón herido que te olvide que te has ido? Que este idiota que te tuvo te ha perdido. Oh, 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 oh. Solo en la madrugada, tu perfume en mi almohada, pensamientos que me matan y a mis labios llegan lágrimas amargas. Solo recuerdo tus labios, tu cuerpo,
te amo. Me mata el deseo de hacer del amor. Oh, oh. Gracias. Bravo, bravo, bravo. Maestro, muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Un placer a toda su familia también que vino este día de hoy. Y bueno, maestro, dígame, del gospel a estrella de rock, ¿cómo fue eso? Del gospel, lo que pasa es que de niño tocaba yo y cantaba coros en una iglesia evangelista. Y yo sin darme cuenta en aquellos momentos no sabía que estaba interpretando gospel, que son los cantos que se usan en esas iglesias. Entonces cuando crecí me empecé a desarrollar, empecé a escuchar música, empaparme de los grandes maestros del blues, me encontré también con que esto que cantaba de muy pequeño era gospel. Entonces el blues pues quedó de siempre impregnado en todo mi ser, en mi alma, en mi corazón, en mi mente, en todo, todo. Y hasta nuestros días todavía sigue el blues aquí, Juan Hernández. Y el soul que le pone, maestro, siempre, siempre, nunca falta en las melodías, en las canciones. Pues tratamos de hacer lo mejor que podemos las cosas, estamos intentando que nuestras canciones, desde el primer disco que, con el cual iniciamos, que se llamó Vuela Libre, hasta el más reciente, que es el número 37, estamos siempre tratando de innovar, tratando de meter, de hacer cosas diferentes en cada disco. Creo que lo hemos logrado y hasta nuestros días puedo decir que hemos creado canciones que valen la pena y el boleto. Y en estos tiempos de pandemia, maestro, yo sé que usted compone. ¿Ha pensado en componer alguna canción por estos tiempos difíciles que estamos viviendo? Son tiempos oscuros, son tiempos difíciles, son tiempos que llegaron para quedarse, pero tenemos que aprender a sobrevivir con ellos. No me gusta ser amarillista, entonces no haría una canción para estos momentos. Tenemos que respetar, digo, hay gente, músicos que se dedican exactamente a eso, al amarillismo, a ver qué está sucediendo para hacer inmediatamente una canción de eso. Juan Hernández no es para eso. Juan Hernández es para hacer canciones de conciencia, canciones que lleguen al alma, pero no hacer canciones así al minuto, al segundo, tratando nada más de hacer eso, de pintar todo de amarillo. ¿Y Juan Hernández en este momento está donde quería estar? Yo no sabía dónde iba a llegar, encaminé mis pasos hacia el arte, hacia la música, no sabía dónde voy a llegar, todavía no lo sé, simplemente sé que estoy caminando, que voy por el camino correcto, aunque es largo y sinuoso, lo voy a seguir andando. Maestro, y en este disco de duetos, el último, es siempre, ¿verdad?, el mejor, pero ¿qué le deja?
Pues me deja una satisfacción que estoy con todos mis compañeros con los que he convivido toda la vida. Ninguno es un músico advenedizo, todos son músicos que han luchado a brazo partido junto conmigo y que se han esforzado, que han demostrado que el rock en México vale la pena. Tenemos que seguir adelante. Maestro, pues estamos muy agradecidas y si se puede, ¿verdad? En algún futuro, ya usted una estrella de rock, ya reconocida, ¿a quién le gustaría usted abrir o estar en algún escenario con, no sé, algún personajazo? Mire, mi sueño que tuve desde muy pequeño era alternar con el maestro Armando Nava de los Duk Duks y lo logramos en algún momento que estuvo ya con nosotros. Entonces, realmente mis sueños no han sido volar al espacio y cosas así. Mis sueños han sido pequeñas cosas que he logrado alcanzar. Y cosas que en mis sueños yo decía, esto sí puede ser y esto no. Entonces, en mis sueños siempre han estado muy firmes, el derrotero firme hacia adelante. Y la verdad es que todo lo que he soñado lo he logrado. Qué bueno, maestro, es una leyenda del rock. Y me imagino que ya todos los que están conectados estarán esperando esos saludos. Pues le mandamos saludos a todos los que están compartiendo ya en estos momentos. Y esperando que nuestra compañera Gaby nos dé más información. A ver, de los Gaby. Que están. Bueno, pues, mire, ya le están mandando saludos. Gracias. Le manda saludos Pamela Aguario, también le manda saludos Adriana Lerin, le manda muchos gracias. Corazones, muchos besos. Muchas gracias. Valeria Pérez dice, saludos para toda la banda de blues, me encantan sus canciones. Muchas gracias, pero que me den los besos, pero que venga y que me los besos y que me den los besos, porque así. ¿Verdad? Así no valen, sí. Ni saben. Sí valen, sí lo siento, pero me gustaría también más. También les mandan saludos, aquí está nuestro amigo Silky Kova de Corvus Noctis, bienvenidos a la hermandad, dice, muchas gracias, aquí andamos presentes, saludos al maestro Juan Hernández, gracias. Y su banda, le manda saludos Carmen Corazón, muchas gracias, ella también es de Ingobernables, es mi hermana, muchas por gracias. Su trabajo no nos pudo acompañar, pero ahí está compartiendo y dándole like. Está nuestro amigo Pedro Caro, que estuvieron gracias. Con usted, son de Rebelión Rocker, muy y bien. Que bueno, pues están cumpliendo ellos 8 años ya de trayectoria. Aquí está Jorge Agüero, dice, saludos desde Guadalajara, fue un honor verlos en Tláhuac, espero verlos pronto. Claro que sí, nosotros vamos a cualquier lugar que nos inviten, y entonces de todo corazón los felicito. Ingobernables, y estaba hablando de sueños, pues no había soñado estar con Ingobernables, pero mira, ya se realizó antes ¿verdad? De que lo soñaras, es de que estoy lo feliz. Lo soñamos de estar aquí también nosotros, maestro. Con Ingobernables. Así es. Está nuestra amiga Rosy Ochoa, dice, él ya considerado un ícono del rock mexicano. Muchas gracias. Ella muchas es de Apoyando a los Nuevos y Nota Nuevos Talentos. También le mandamos un saludo. Eduardo Fajas de Garage Punk, muchas gracias. Le manda también saludos, maestro. Gracias. Están ahorita las redes a todo lo que da. Y bueno, pues estamos aquí, seguimos en nuestro programa de lujo. Y también tenemos otro invitadazo que es ya un ícono en el rock mexicano, el señor Juan Santos. Un aplauso para él. Gracias, Juan, por acompañarnos. Bienvenido. Gracias, Gaby. Es para mí un honor, primeramente, un placer. El que exista este tipo de oportunidades, vamos a aprovecharlas. Vamos a agradecerle aquí en Minnesota por esta oportunidad que les dan a las Ingobernables oficial hoy en día TV. Y les deseo todo el éxito que pues esto les debe de conllevar por hacerlo esto con esa pasión, con ese gran gusto que tienen en este caso por el rock y todo lo que vayan a realizar dentro del programa. Pues muchas gracias, Juan, por acompañarnos, por compartirnos parte de tu experiencia. Sabemos que eres un grande ya en el rock mexicano, organizando grandes eventos, que siempre complaces a la banda, que le traes buena música, buenos grupos, y pues tienes en puerta un proyecto para este 4 de septiembre.
¿Qué te parece si nos platicas de él, Juan? Sí, gracias. Este próximo 4 de septiembre voy a llevar a cabo un festival que ya va a ser su novena edición. Se llama Monstruos del Metal Mexicano. Digo, por cierto, pues en el programa que sigue es donde vamos a abundar más. Por lo pronto, la felicitación va para las 5, para Pilar, para Betty, para Chivis, para Lulú y obviamente para ti. Y pues les deseo que esta temporada pues sea larga, que rinda frutos, que todo sea para bien de algo. Y precisamente también quiero aprovechar, y ya que está aquí el maestro Juan Hernández, que yo voy a decir algo y quiero que lo grite, maestro, desde donde esté ahorita. El 11 de septiembre, ¿qué vamos a conmemorar ya en forma instituida? A ver, todos. Día el 11 de septiembre, ¿qué vamos a celebrar? El Día del Rock Mexicano. Bien, pues ya el 11, espero que todos, en donde podamos, yo se los pido de favor, se los piden las Ingobernables Nesa. Ingobernables perdón, Oficial, no importa, somos de Nesa. Ingobernables Oficial TV hoy, el 11 de septiembre, todos vamos a gritar que es el Día del Rock Mexicano. Agradezco mucho la oportunidad de aquí de venir a darles esta bienvenida y que sea mucho rock por mucho tiempo y muchas gracias por haberme invitado a estar pues aquí. Pues gracias, Juan, porque de alguna manera pues también nos estás apadrinando en esta primera emisión. Contar contigo, contar con tu apoyo, pues es muy grato. Así es que vamos a apoyar esta propuesta. 11 de septiembre, Día del Rock Nacional. Del Rock Mexicano. Así es que apoyen esta propuesta y pues este programa de lujo, puros invitados de lujos. Juan Hernández, contigo, Juan Santos, los dos Juanes. Mira nada más qué afortunada soy. Puros Juanes, sí. Así como dicen que Pancho Villa sentado con sus dos viejas a la orilla, yo hoy estoy con los dos Juanes. ¡Ay, hasta de telenovela me siento! Muchas gracias. Y pues es un honor. Felicitaciones y pues por aquí seguimos aquí en Minnesota. Y créanme, y se los digo a todos, siento que estoy en mi casa. Porque aquí hay rock. Muchas gracias. Esta es tu casa, Juan. Esta es tu casa. Esta es tu casa. Y bueno, pues vamos a pasar por allá al estudio con nuestra compañera Pili. Buenas noches. Pues yo les quiero presentar un video con una banda de aquí de Nesa que está celebrando sus 8 años en la escena del rock, Rebelión Rockers. Los dejo con su video. Tengo en mis manos el poder de vencer. Hoy no podré lograr. Tu intenso fuego no me pudo aniquilar. Solo me fortaleció. Las llagas del alma ya no cerrarán. Ya no podré olvidar.
Estamos regresando ya con el maestro Juan Hernández en este primer programa de Ingobernables TV. Y bueno, dijimos que este programa estaba lleno de sorpresas y también para el padrino tenemos una grata sorpresa. ¡Corre el video! Órale. Ay, ya viene la sorpresa, maestro. ¿Qué pensás? Con una persona bien especial para Juan Hernández. ¿Qué le quieres decir a Juan Hernández? Que muchas felicidades por su aniversario, por esa gran trayectoria y que cumplan muchos años más. Mucho éxito, con mucho cariño, de parte de Esperanza Aguilera. A ver, ahora muéstranos este disco que es el nuevo. Es el nuevo disco de duetos. Se los muestro, de Juan Hernández y su banda de blues. Es lo más reciente de la agrupación. Gracias. Bueno, pues gracias. Mándale un beso. Un beso para Juan Hernández y un beso para las Ingobernables. Bien. Y el apoyo 100% de parte de Esperanza Aguilera. Las amo. Ya. Yeah. ¿Qué tal, maestro, con la sorpresa? Una grata sorpresa, de verdad. Les agradezco. La familia siempre presente en todos los triunfos. Dinastía Hernández presente por siempre y para siempre. Bueno, pues yo los dejo con el maestro Juan Hernández y su banda de blues. Y dice Tlatelolco Místico. Donde tú vayas,
en aquel jardín o aquí en Minnesota. Imaginando el ayer y una lágrima amarga resbala, cargada de recuerdos, pues silencio y vacío es todo lo que resta en el corazón que se ha quedado tan solo y triste. Hay unas manos ávidas deseando abrazar a alguien, congeladas por el frío de la ausencia, a punto de quebrarse, y los brazos cansados llaman sin respuesta, reposan de su larga jornada en la barra y dice: urge un poco de amor aquí en Minnesota, algo que al alma haga sentir bien, que inunde con luz el lugar, el rincón de los corazones solitarios. Sangre brota por la cavidad nasal, se ha herido en su intento de escapar. Los cristales le han rasgado el interior, el polvo le ha nublado la razón. El amante en turno ahora es lo de menos. La soledad la ha vuelto insensible e indiferente. Busca amor en cuartos de hotel, equivocadamente. Solo consigue manchar su espíritu y su vientre, y dice: urge un poco de amor aquí, algo que al alma haga sentir bien, que inunde con luz el lugar, el rincón de los corazones. Que apoyan el rock mexicano aquí en Minnesota. Y con las ingobernables oficiales. Bravísimo, de lujo este programa, maestro. Gracias, gracias.
Bueno, yo quiero preguntarle, maestro, que a sus inicios, cuando usted era, bueno, empezaba solitario, usted tuvo proyectos con la banda de Trisol y Mai Mai, así como de Javier Batis, teniendo ya su banda. ¿Qué han supuesto a lo largo de su experiencia y de lo largo de su carrera para formar este músico que es ahora en todas sus facetas? Pues resulta que en aquellos tiempos, no sé, por azares del destino o buena suerte o no sé cómo le llamen ustedes, pero me invitaron a participar con muchos grupos, como usted dice, Trisol Sin My Mind, Javier Batis, El Paco Grueso, El Hangar Ambulante, El Vuelo Libre, Norma Valdés, Mayita Campos, un montón, pero entonces la verdad es que el peregrinar se me hacía ya así como pesado, entonces decidí mejor formar mi propia banda, Juan Hernández y su banda de blues, y aquí continuaremos después de 35 años, porque ahora pues ya es familiar el grupo, entonces pues la dinastía Hernández continuará, porque ahora también los hijos del Robert, los hijos del Zorrillo también ya son músicos, y bueno, hay Juan Hernández y su banda de blues para rato. Toda una leyenda. ¿Qué escala hace a su trayectoria de 35 años? Pues no hemos ninguna, desde los inicios hemos continuado, nada se nos ha detenido, ni siquiera la pandemia, que es lo más fuerte, pero hemos pasado por enfermedades, por muchas cosas, pero nada nos ha detenido, así es de que continuamos aquí vigentes y presentes en el rock mexicano. Yeah. Ah, bueno, otra pregunta le quiero hacer, maestro. Es difícil a veces que la familia apoye a los músicos de rock en unas ocasiones, pero yo veo que usted sí pudo. ¿Cómo fue que impulsó a su familia, a su esposa y a sus hijos a meterse en este tema tan bonito? Se dice que se predica con el ejemplo. Entonces, en mi caso, mi familia no me apoyaba. Mi familia, al contrario, mi padre me negó que fuera yo músico. Él quería que fuera otra cosa. Y bueno, mi familia, la mayoría de todos me decían, no lo vas a lograr, no vas a poder, porque no tienes las características adecuadas de un gran artista. No eres guapo, no estás, tu físico no es el adecuado. Así es de que mejor dedícate a otra cosa. Pero yo dije, no, yo quiero ser músico y aquí estoy. Bueno, vamos a la sala con mi compañera. Y bueno, pues seguimos con los saludos. Aquí les mandan saludos, chicas. Dalia Rodríguez Chavarrín, vocalista de Resurrection MBB, dice saludos ingobernables, familia Lemus Rodríguez presente, y saludos al maestro. También le manda al maestro saludos Chris Love, él es guitarrista de Desmadre, claro que sí, para sí, todos esos chicos de Desmadre, dice el maestro, qué desmadre echan. Está sí. Nuestro amigo Víctor Valdovinos de Oro Verde, saludos niña, mucho saludos. Éxito, un abrazo para el maestro Juan, dice María Margarita Estrada Ugalde, gran seguidora de nosotros, saludos, Rebelic Rock, un saludos y abrazos a toda la buena vibra para ustedes, chicas ingobernables. También le manda saludos al maestro Emanuel de Garage, saludos de parte de Garage Van, claro que sí. Está nuestro buen amigo Charrito de Desmadre, saludos de parte del Charro Desmadre con todo, maestro Juan Hernández, felicidades a Ingobernables Oficial y al maestro, por cierto, si se puede tocar, fue solo un sueño, pues ahí ahorita el maestro, claro que sí, va con placer. También está nuestro amigo y padrino Alejandro Villa de Simplemente Acústicos, bien por esa transmisión, ahijadas, y saludos al maestro Juan Hernández, dice Chris Loss, padrino de lujo, de super lujo, mi Chris, él es un grande del rock mexicano, ya leyenda, como dicen por ahí. Está nuestro amigo Pedro Caro de Rebelión Rock, está también Daniel Solís Barrera, maestro Daniel Solís, como siempre, un placer, muchas gracias por estar conectado. Y bueno, pues invitarlos nuevamente a que este 4 de septiembre no se pierdan el evento Monstruos del Metal Mexicano, organizado por JSC Producciones, gran evento de lujo, ahí en el Henry's, por la Glorieta de Camarones, Henry Bash, ahí vamos a estar todos al ritmo del metal, acompañando a este gran personaje y organizador de eventos. Vámonos a comerciales, seguimos aquí en Minnesota TV. We'll be right back.
aquí en Minnesota. Yo soy Atsin Monster, les doy la bienvenida. Estamos transmitiendo desde aquí en Minnesota. Me complace mucho por fin tener este espacio. Estamos aquí en Minnesota. Entretenimiento. Innovación. Voy a echar una firma, como decíamos tú, en aquel mira, tiempo. Mira, tú pásate a retirar y no des explicaciones. María, has perdido media vida. ¡Que viva el rock and roll! Larga vida a la leyenda de Charlie Montana. Primero de agosto, vía streaming, El Aragán y Compañía en concierto. Cultura. Producción. Bienvenidos a la experiencia. Bueno, seguimos, vámonos con Juan Hernández y su banda de blues. No hubo tiempo para saber quién eras y conocerte, pero tu presencia fue igual que una canción. No hubo tiempo para saber quién eras y conocerte, pero tu presencia fue igual que una canción. ¿Cómo se siente la bandera? Ingobernables Oficial TV. Estamos aquí en Minnesota TV, contentos, Juan Hernández y su banda de blues. Y esto dice así. Extraño más en el callejón, alcohólico sin luz, poeta de ningún lugar, hermosas perdidas en el muladar. Era un extraño más, lejos del corazón de Dios. Estúpido e insolente, parásito y vulgar. Y tu amor llegó como bendición. No hubo tiempo para saber quién eras y conocerte, pero tu presencia fue igual que una canción. No hubo tiempo para saber quién eras y conocerte, pero tu presencia fue igual que una canción. Como una canción soñada.
se quemó en mi piel al tocarte y al sentirte bonita reviví. Gracias de verdad, infinitas gracias a Ingobernables Oficial TV, aquí en Minnesota TV, disfrutando de verdad la presencia de todos los compañeros, de todos los músicos, de todos los trabajadores aquí. Muchas gracias a todos y vamos a hacer una canción. No se les olvide que 11 de septiembre celebramos el Día del Rock Mexicano. Debajo de las ruinas de mi patria surge de los mismos como cansados de la esclavitud, cansados de la explotación del terrateniente, un canto a Zapata, insondables aflicciones en los montes. Y en medio de nuestro dolor es señal de triunfo gritar: ¡Viva Zapata! La banda dice: ¡Viva Zapata! ¿Cómo es? ¡Viva Zapata! ¡Otra vez! ¡Viva Zapata! Sigue, sigue, sigue y sigue la masacre. Inundan de sangre los ríos, los vientos aullan con aflicción, espantosos dolores que roen el corazón de mi raza,
de triunfo gritar: ¡Viva Zapata! Y dice: ¡Viva Zapata! La banda. Muchas gracias. Maestro. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Muy bien, bien, muy bien. No, pues es un placer estar aquí. Al contrario, el placer es nuestro. Muchas gracias. ¿Cómo se siente de estar aquí? Feliz de estar aquí con las Ingobernables Oficial TV, aquí en Minnesota. No, pues no. ¿Quién no va a estar feliz aquí, hombre? Además, que en esa es la casa del rock mexicano. Sí, la cuna del rock. Pues yo quería hacerle una pregunta. En estos 35 años de carrera, ¿qué es lo más gratificante que ha tenido? Lo más gratificante es la compañía de todos los fans, la compañía de todas ustedes, las muchachas preciosas, hermosas, rockeritas que nos acompañan en todos los eventos. Es lo más gratificante, de verdad. No, no pido más a la vida que verlas a todas ustedes siempre. Gracias. Y en toda su trayectoria, ha grabado muchos discos. 35 de todos esos discos, ¿cuál ha sido el más gratificante, el que le ha dejado mejor sabor de boca? Todos los discos me han gustado en su momento, pero siempre he pensado que el nuevo va a superar al anterior. Entonces, la verdad es que no sé si lo he logrado, pero hay un disco en especial que me dejó marcado para todos los días de mi vida, que es el disco que la verdad la banda no lo conoce mucho, porque es un disco que se vende más en Europa, por ejemplo, nos lo piden más y lo tenemos que estar mandando para allá. Aquí en México no es muy conocido, se llama el disco Sin Remitente. Ajá. Es un disco que la verdad es que luchamos mucho por hacer una producción sensacional y la verdad lo logramos. Pues es un disco de culto, la verdad se los recomiendo. Los que no sepan de este disco, pues búsquenlo, se llama Sin Remitente, es un disco blanco, parece como un sobre. Pues a buscarlo. Y ¿cómo se siente con esta cuestión familiar que ha hecho y que ha sido todo un éxito? Feliz, te digo que se predica con el ejemplo. Entonces, desde pequeños, ellos empezaron a tocar la batería. Por ejemplo, el Zorrillo, desde muy pequeño, a los nueve años empezó a tocar conmigo la batería, viendo que llegaban ahí a la casa de todos ustedes, llegaba Charlie Aufogel y mucha gente, muchos músicos. Y bueno, Kevin Vázquez en la guitarra no es mi hijo, pero lo quiero como si fuera mi hijo de toda la vida. Hoy está en el bajo, el Roberto acá en la guitarra, el Zorrillo Hernández no pudo venir, Siddhartha Andrés en la batería, y feliz con todos, de verdad, lo mismo que con ustedes. Muchas gracias. Bueno, y pues invito a mis compañeras a despedir el programa. Pues agradecerles a todas las personas que se conectaron. Muchas gracias, maestro, por apadrinarnos en este programa. Y quiero mandarle un agradecimiento muy especial a mis amigos de Simplemente Acústicos, a Lau Joplin, al Negrito, a Adolfo Quintero, a Villa. Muchas gracias por todo su apoyo. A Dani, a Ceci Viveros, muchas gracias por su apoyo. Yo quiero mandar un agradecimiento a Miguel Ángel Medina. Muchas gracias por tu apoyo. Yo quiero agradecer a Alex Cazadores, a Rocío Ochoa, a Buites Promociones, a los Alfa TNT que siempre nos han apoyado. Muchas gracias y gracias, maestro. A ustedes. Gracias. Pues yo le quiero dar gracias y saludos a todos los que se conectaron y que compartieron. Muchísimas gracias y bueno, pues mandarle un saludo a todos nuestros amigos. Madre Noche de Argentina, que siempre también nos apoya y está ahí pendiente. Y darles un súper agradecimiento a Chuy Torres de Sonidos Siniestros y a Eddie Monroy y a Yu por habernos invitado, por tenernos la confianza
Muchísimas gracias aquí en Minnesota, a toda la producción, al maestro Juan Hernández, al maestro Juan Santos y a todos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Y yo me despido. Maestro, adelante. No, no, adelante. Perdón. Invitarlos pues para el siguiente programa, pero primero usted. Yo me despido invitando a todos a que gritemos este próximo 11 de septiembre, que es el día del rock mexicano. 11 de septiembre, día del rock mexicano. Yeah. Nos vemos todos los miércoles 7 de la noche aquí en Minnesota TV, Ingobernables Oficial TV. Maestro, váyanos pateando. A ver, de una vez. ¿Quién? Una. Dos. Pásale, va saliendo. Tres. Les deseo lo mejor de verdad para siempre, por siempre y para siempre. Yeah, que viva el rock mexicano. Gracias. Felicidades, felicidades. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos a la próxima. Juan Hernández y su banda de blues aquí en Minnesota, Ingobernables Oficial TV. ¡Que viva el rock mexicano! ¡Que viva!